por inadmisibilidad al servicio de evaluación ambiental rechazó la apelación de la empresa que está a cargo de la instalación de la planta de tratamiento de residuos sólidos en la comuna de Lautaro, un proyecto para reemplazar el vertedero de Boyeco y llevarse la basura de Temuco hasta este lugar. Ante esto la red de acción por los derechos ambientales se manifestó señalando que han estado en alerta sobre este proyecto y aseguran tras sus estudios que esta instalación podría generar emisión de sustancias cancerígenas. El servicio de evaluación ambiental Vuelve a reafirmar eh, lo que nosotros habíamos además dicho inicialmente cuando supimos que este proyecto había ingresado a la zona a través de una simple declaración de impacto ambiental y se refiere a los posibles impactos en la salud de las personas por emisión de sustancias cancerígenas. Debido a esta apelación es que los miembros de la Rada señalan que se tendrá que realizar un estudio de impacto ambiental, que es lo más elevado legislativamente para estudiar un proyecto pero desde la empresa aseguran que pesa el rechazo, no están obligados a presentar este estudio, pero que de igual manera lo están realizando. Eh, los titulares solicitan al servicio de evaluación ambiental eh, que se detengan los plazos para recopilar la información y eso lo hace eh, proceso eh, aún más amplio. Pero en definitiva nosotros esperamos que este, eh, que este proyecto sea rechazado. Nosotros de todas formas ya estamos trabajando en la elaboración de un estudio de impacto ambiental. Para ir ganando tiempo y por lo demás porque tampoco tenemos ningún inconveniente en hacerlo al contrario. Este proyecto también propone que todo lo que pueda ser reciclable será reutilizado y la empresa asegura que el servicio de evaluación ambiental jamás cuestionó contaminaciones o supuestas quemas de basura ante este mismo tema. Proyecto, eh, una de las, de las características importantes es que precisamente se recicla todo lo que es reciclable, primero que nada. Y solamente aquello que no es reciclable se separa en lo que es gasificable, y eso se gasifica y eso pasa al proceso de, de generación de electricidad posteriormente. Planta de residuos sólidos que ha sido cuestionada por organizaciones ambientales, pero que la empresa asegura cumplir con todos los estándares y ser un proyecto de alta tecnología que podrá recibir las toneladas de residuos sólidos de Temuco, la que, según lo calculado, debería estar funcionando el próximo 2018.